Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Narvés Sanabria. Hoy vamos a continuar con el curso medio de GNU Linux basándonos en Debian, utilizando Debian como nuestra distribución servidor. Continuamos con el sexto capítulo. Hoy vamos a ver el tema de LVM, lo cual es muy importante conocerlo, ya que esto, si manejamos gran cantidad de información, es esto interesante conocer el LVM como tal. ¿Vale? Bueno, continuamos. ¿Qué es en realidad LVM? O conocido también como Logical Volume Manager. LVM es un sistema de gestión de volúmenes lógicos en realidad, el cual como función principal es, me da la posibilidad de crear unidades lógicas utilizando dispositivos físicos o dispositivos RAID, ¿no? Esto con la finalidad. Pues yo lo utilizo con la finalidad de, digamos, de que un cliente me diga: venga, Fran, yo tengo contratado con ustedes un 500 gigas, voy a pagar por 100 gigas más. Entonces se lo aumenta, el aumento, y no tengo ningún problema con los discos, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo, los motivos. Se recomienda que se utilice con RAID 10 y con cuotas de usuarios, ¿vale? Bueno. Acá tenemos una estructura recomendada para un LVM. Acá, como nos podemos dar cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 discos duros. Vamos a utilizar, o sea, teniendo en cuenta eso, estaríamos utilizando un RAID por software, ¿no? Vemos que no tenemos el SDA, sino que empezamos como el SDB. Por aunque esto, pues se recomienda, en vez de esto, hacer esto. Se recomienda tener un RAID por hardware, ¿no? Cosa que ya vimos en el capítulo anterior. Pero bueno, supongamos que tenemos un RAID por software. Entonces, ahí como damos cuenta, debemos de tener alrededor de unos 12 discos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no, qué pena, 10 discos. Los que les comentaba en el capítulo anterior, tener un disco espejo, o sea, un disco de respaldo para cada uno de los RAID. Después de eso, pues tenemos dos RAID acá, cada uno de 2 teras. Después cogemos esos dos RAID y los unificamos en un. Cada uno lo convertimos en un Physical Volume para poder utilizar en LVM. En Physical Volume 0 y Physical Volume 1. Volumen físico 0 y volumen físico 1. Y lo agregamos a un grupo de volúmenes, que en ese momento será un Volumen Group 0. Para un total del Volume Group, o sea, el conjunto como tal del LVM, es de 4 terabytes. Nosotros podemos tener la cantidad de volumen de los grupos de volumen que queramos. Esto normalmente en un sistema, en realidad en un sistema de producción, siempre monto solamente uno, y ahí lo que yo después hago en los diferentes volúmenes lógicos los muevo y hago lo que yo quiera con ellos, ¿no? Vamos a ver qué significa cada uno de esos, ¿no? Entonces acá después en la parte de arriba ya tenemos un volume group 0, es el nombre que nosotros le hemos dado, de 4 teras. De ahí se desprenden los Logical Volume. Los Logical Volume son los que yo voy a utilizar en una partición, o que voy a utilizar para guardar información. Entonces, de esos 4 teras hemos utilizado un Logical Volume 0 de 500 gigas. Digamos, con cliente, yo que le contrato a usted solamente 500 gigas. Y acá tenemos otro de un Logical Volume 1, que digamos con cliente amigo, yo solamente a usted le contrato 1.5 teras, ¿cierto? Eso lo podemos hacer por cliente, yo le llamo cliente, lo podemos hacer por áreas, lo podemos hacer por secciones, es depende de mi necesidad, ¿no? Ahí tenemos que empezar a ver la necesidad. Bueno, y nos quedan libres porque ya tenemos acá 2 teras utilizadas entre ambos Logical Volume, 2 teras. ¿Y ahí qué pasa? Esos 2 teras quedan libres para ser utilizados. Digamos que el cliente Logical Volume 0, el área del Logical Volume 0, dice: Fran, ya por parte del área gerencial nos han autorizado efectivamente que se nos aumente la capacidad para guardar información a 1 tera más. Entonces, como tenemos 2 teras disponibles, la pasamos a esa en caliente. La información a ellos no les va a afectar absolutamente nada, nosotros lo pasamos en caliente. Y pum, voilà, le hemos aumentado a 2 teras, bueno, a 1.5 teras, el Logical Volume. De ahí, de forma interna, lo que nosotros hagamos, ¿no?
Ahí nosotros podemos hacer las cuotas, ahí empezamos a manejar las cuotas por usuarios. ¿Cómo así por usuario? Ya después, como nosotros vimos las cuotas, ya después decimos, venga, tal usuario solamente tiene 100 gigas, tal otro solamente 50. Es ya lo que el área o lo que el cliente no lo requiera. Lo mismo con el otro Logical Volume 1. Ahí está con sus propias cuotas, etcétera. Pero tenemos libres 1 tera para ser utilizado en cualquier área, en cualquier momento. Podemos crecer en cualquier momento 1 tera. ¿Listo? Desventaja del LVM a comparación de otros sistemas de archivos como es el BTRFS. El LVM no puede hacer una reducción en caliente. Tengo que desmontar y montarlo después. Por ende, se recomienda que se realice esa tarea de mantenimiento de reducir en horas no laborales, digamos, en horas de la madrugada. ¿Listo? Bueno, ahí fue una pequeña estructura. Es lo que sería ideal tener un sistema LVM. ¿Vale? Eso obviamente es para empresas grandes que el costo de tener un servidor de estos es algo elevado. Por ejemplo, un servidor de 22 discos está costando alrededor de los 10 mil dólares. Como sabemos, 20 millones de pesos no cualquier empresa los tiene, ¿no? Bueno, continuamos. La división de un LVM. Tenemos los PB, que son los que nosotros tuvimos acá abajo, que es PB0 y PB1. Los PB son los volúmenes físicos, ya sean un discos o ya sean los write por software, ¿listo? Los write por hardware, lo que sea. Tenemos los grupos de volúmenes donde se agrupan dichos volúmenes físicos. Y como les dije, puedo tener gran cantidad de volúmenes que yo quiera. Y por último, tenemos los volúmenes lógicos, que son los que se encargan de ya mostrar la información y montar. Acá tenemos algunos de los comandos. No lo vamos a ver todos, ¿no? Porque esto ya es muy básico, ya es muy medio. O sea, vamos a crear, reducir, montar, mover, etcétera. Del tema, como tanto, vamos a tener el PB Create, el PB Remove, el PB Display, el PB Move, el BG Create, el BG Remove, el. No el rename, vamos a utilizar el BG Display, el Extend, el Reduce. Lo mismo que con el LV, que es Logical Volume, Logical Volume Red, esto Extend. Reduce, change, esto, display y el Resize to File System. El Resize to File System se utiliza cuando tenemos esto extensiones tipo Extension 4. Si se tenemos con BTRFS, ahí tenemos con el BTRFS. ¿Listo? Bueno, debemos de pasar nosotros por diferentes partes, que es esto, preparar el disco. ¿Listo? ¿Cómo preparamos un disco para LVM? Lo preparamos con el comando de FDX. Ya cosa que yo me he adelantado y he preparado mis discos. Bueno, en ese momento no tenemos ninguno. Pues bueno, si nosotros ya yo tengo mi sistema G Debian con un LVM estándar, es el principal, ¿no? Ese no voy a tocarlo. Yo voy a crear otro LVM. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá nosotros cogemos y realizamos la siguiente tarea. FDX-L. Vamos a ver, Linux LVM está con mayúscula. Entonces, hagámoslo con mayúscula. Y vemos qué sistemas tengo preparado yo para mi LVM. Este no lo va a tocar. Este en este momento no lo va a tocar porque este es mi sistema LSDA. Entonces, dejémoslo quieto ahí. Pero esos dos son los que tengo preparados. Por ejemplo, acá tenemos el SDG1, digamos que ese es un write por hardware. Ya sabemos que nuestro sistema Linux no lo va a detectar como tal, sino que lo va a detectar como un sistema aparte. Entonces, este es un write por hardware, digamos. Y este es un write por software. Y eso, allá tenemos listo nuestro sistema, o nuestros discos, o nuestros PB, o nuestros dispositivos para poder crear un LVM, un volumen group. ¿Listo? Entonces, después de haberlos preparado con el comando de FDX, cambiar el tipo de partición que es de 8E, cosa que nosotros ya hemos visto, cómo hacerlo, cuando creamos los writes, si no estoy mal, fue cuando vimos cómo cambiar el tipo de tipo de partición. Ahora, crea nosotros es asociar esos discos duros a nuestro LVM.
Con ello, utilizamos el comando pbcreate o create dev y hicimos md126. Vemos que lo que tiene es la partición 1, el formato para Linux LVM, entonces le damos el 126.p1 y por último dev sdg1. Listo, me dice que se está escribiendo y se creó completamente. Si vemos pbdisplay, acá vemos los diferentes dispositivos LVM. Vamos a ignorar este, recordemos que estamos ignorando el SDA. Pero vemos que acá me dice hemos agregado uno nuevo, que es un RAID, y este que es otro RAID, digamos que está por hardware, supongámoslo. Utilicemos nuestra imaginación. Y acá tenemos el otro que hemos creado, ¿no? Si queremos más información más específica, utilizamos el verbose, pues en este momento no lo tenemos nada. Si queremos saber específicamente sobre uno, MD126, P1, solamente le escribimos y él automáticamente me arroja información con respecto al PB que acabo de seleccionar. Listo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Asociarlo a un volumen grob. Listo. Pero no me quiero adelantar al volumen grob. Listo. Quiero eliminarlo. Remove. Quiero eliminar para que ustedes sepan cómo se elimina, porque eso lo vamos a hacer más adelante. Dep sdg1. Vemos que me dice que efectivamente se ha completado el retiro del dispositivo sdg1 del grupo de volúmenes, o del grupo de volúmenes, no, de los PBs. Vamos a ver PB display otra vez completo. Y efectivamente ya no tengo el sdg. ¿Listo? Hasta acá estamos todos bien, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a dejar un momentico ese por fuera, digamos que eso va a ser un disco que vamos a colocar más adelante, ¿no? Entonces vamos a empezar a utilizar el MD126P1. Para un Bgroup, un volumen group, es muy importante siempre tener al menos un dispositivo PB. ¿Vale? Así que no se vayan a asustar si cuando vayan a eliminar un volumen group dice, no, no se puede eliminar porque tengo un dispositivo. No. Él siempre requiere un dispositivo. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear un volumen group. Yo en este momento tengo ya una partición, una carpeta llamada LV, para ahorita más adelante montarla ahí. Entonces, si por favor creen en esta carpeta LVM, si la quieran, si quieren seguirme. Entonces acá estamos. bgcreate o crear grupo de volumen. El nombre, voy a colocar el 01. Es mi nomenclatura. Es la que se le pueden colocar. Pueden colocar LVM tal. Yo le coloco bg01. Y el dispositivo, el physical volume, que ya está dentro de este, que ya está acá adentro, que deseo montar. MD126P1. Listo. Y me dice, listo, ya se ha creado un nuevo volumen y se ha asociado el sistema o el physical volume. Entonces vamos a ver, BG display. Como les dije yo tengo, ya tenía uno, pues, del sistema que vemos acá arriba. Si es que tiene un sistema. Entonces voy a ignorar eso. Entonces va a ser más específico. Vemos que acá tenemos ya el específico. Pues yo quiero ser más específico. Quiero ser que sea el BG01 nomás. Y solamente me muestra el volumen group 01 que es el que estamos creando, ¿no? Entonces vemos que dice el nombre, el system ID, el formato. Y a mí lo que me interesa acá son estos valores que están acá abajo. El volumen group size, el tamaño máximo que puede tener ese volumen group. Si nosotros nos vamos acá a la gráfica, el tamaño máximo que podía tener era de 4 teras, o el que puede tener ese volumen group, ¿no? A menos que se agregue más PBs. En ese momento el tamaño máximo es de 15 gigabytes como tal, ¿no? El tamaño de los physical extensions es de 4 megabytes cada una. El total de physical extensions para este es de 4092. En este momento tenemos estos utilizados, tenemos 0 utilizados, de los cuales tenemos tantas megas, gigas, etcétera, terabytes utilizadas. Y me dice cuántas tenemos disponibles, cuántas free physical extensions tenemos y cuántas gigas tenemos disponibles. Vemos que tenemos completamente disponibles para poderlo utilizar en un logical volume. ¿Listo?
Bueno, y tenemos los volúmenes físicos que hacen parte de este volumen group 0. Vemos que ese volumen físico tiene 4.092 disponibles de PS o Physical Extensions. Cuando yo agregue, vamos a agregar el otro dispositivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a subir un poquitico, PB Create y vamos a agregar este. Ahí ya está creado para ser utilizado en cualquier grupo de volúmenes. Ahora se lo voy a asociar. Entonces acá es donde utilizamos el comando extend SDG1. Listo. Ahí ya utilizamos el comando BG extend. ¿Vale? Entonces, si vamos otra vez a BG display, vemos que mi tamaño del grupo de volúmenes aumentó a 23 gigas. Y vemos que acá dice efectivamente el tamaño de cada uno de los PS que contiene. En general tenemos estos disponibles. ¿Vale? Para yo poder quitar un volumen, un physical volume dentro de un BG, utilizo el BG remove, ¿cierto? Utilizamos el BG01 y la opción A. Ese es cuando estoy quitando todo. Este es dispositivo, se me está olvidando el dispositivo. Dispositivo es DEP SDG1. Tengo que indicar el HEAD01. Y efectivamente se me... Ay, creo que eliminé, fue el volume group. Vamos a ver un segundo. BG display. Voy a hacer un verbose. Así. Ah, uy, no es práctico. BG display, volume group, esto, el volume 01. Eliminé, fue el grupo. Qué pena con usted, eliminé, fue el grupo como tal. Vamos a crearlo otra vez. Volumen create y acá vamos a agregar el otro de una vez. SDG01. Entonces vamos a ver un display, a ver. De display del verbose del BG01. Listo. Bueno, ya acá tenemos nosotros nuestro qué nuestro estamos bien, se me está olvidando nuestro volume group con sus dos dispositivos. Volvamos a retroceder un segundo que comete un pequeño error y vamos a quitar un dispositivo, y para quitarlo utilizamos el comando bg reduce el grupo o el nombre del grupo de volúmenes. Digamos BG01, que estamos utilizando nosotros en este preciso momento, y el dispositivo que deseamos quitar, que es cuál es, DEP-SDG1. Listo, me dice que se quitó este dispositivo al grupo de volúmenes BG01. Cuando vuelva a hacerlo, vemos que ya no tenemos mi otro volumen físico y ha disminuido el tamaño. Ojo con reducir el tamaño de un volumen group. Tenemos que tener mucho cuidado porque si tenemos información sobre ese disco duro que estamos quitando, automáticamente se destruye. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esto va a volverlo a crear. Voy a volver a meter este. El stem. Un segundo. Ah, no, démoslo así. Y está más adelante. Hacemos otras prácticas. Listo. Ya tenemos en este preciso momento nuestro volumen group creado. ¿Qué nos queda a nosotros? Crear el logical volume para ser utilizado, ¿cierto? Tenemos a lb create, create. Digamos que lo vamos a crear un. Digamos que mi cliente me dijo, Fran, yo quiero 5 gigas no más, ¿cierto? Entonces, yo le digo, voy a crearlo, que se va a llamar cliente 1,
digamos, así como un ejemplo, ¿no? Usted le puede colocar el nombre que deseen a ese logical volume. Le decimos que va a tener un tamaño de 5 gigas con L mayúscula. Si le definimos L minúscula, significa que vamos a utilizar los PE o los Physical Extension. A mí me queda mucho más fácil utilizar los logic, esto, la L mayúscula, para indicar exactamente cuánto necesito. ¿Y de qué grupo de volúmenes voy a sacar esa información? G01. Entonces, voy a crear un logical volume llamado cliente 1 con un tamaño de 5 GB y vamos a utilizar el volume group 01, que en ese momento tiene 15 GB disponibles. Y lo creamos. Listo. Él dice, ya he creado su logical volume. ¿Vale? Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Ver que efectivamente, bueno, si corrijo esto, pues obviamente se me va a ver los del sistema. Vamos a ser más específicos. Esto es dep, esto es vgroupmgroup group 01 y este se llama cliente 1. ¿Listo? Ahí creo que no me entendí. Ya. Entonces vemos que acá dice, venga, usted tiene este dispositivo, que esto en realidad, LH, dep, VG01. Vemos que esto en realidad es un enlace simbólico, ¿no? Hacia una carpeta dentro del mismo dep que se llama mapper. Entonces, más que todo para un tema de compatibilidad, no más. Así que no se preocupen por eso. Es un enlace simbólico de ese cliente a un archivo que se llama DM. Raya 1. No se preocupen por eso, vamos a ir utilizando este, ¿vale? Es solamente como cuestión de información, informativo. Entonces me dice, bueno, en dónde se fue creado el LBUID, ese que nosotros utilizamos. Vamos a ver, LSBLK. No, este no era. Esto es esto, BLKit, si no estoy mal. ¿Sí? Acá es lo que me interesa a mí. Ya me perdió. No lo he montado. Es más, ni quiero lo tengo montado. SSD, My Persistent. No, todavía no lo he creado. Entonces, LB Display. Otra vez arriba, acá. Me dice, venga, usted lo tiene disponible. Segundo, su tamaño es este, ¿cierto? ¿Cuánto logical extensions del PE de los physical extensions está utilizando? 1280 nomás. ¿Cierto? Vamos a utilizar la opción M para que me muestre más de los dispositivos que está utilizando. Listo. Y acá me dice, venga, usted tiene o está utilizando estos dispositivos. ¿Vale? Ahora, ¿qué me queda hacer a mí? Hacerle nuestro respectivo mount. ¿Listo? Pero para yo poderlo montar, obviamente debo de crear un sistema de archivos. Entonces, Makefile System, voy a crear una extension 4, y después dep, el volume group 01 y el logical volume 1. ¿Listo? Ahí lo creamos. Entonces, él empieza a darle el formato, ¿no? Y después dice, venga, ya lo he formateado, ahora vamos a utilizarlo. Solamente nos queda montarlo. Mount, de forma automática detecta el extension 4. Le decimos que es volume group 01. Cliente. Y en donde lo vamos a montar. Voy a colocarlo acá, que hay una cosa que se llama LVM. Listo, si lo verificamos, efectivamente ya tenemos creado, montado nuestro sistema de archivos. ¿Vale? Entonces, ahora sí, BLKit, vamos a ver si ya me lo muestra. Y el UID. Este UID me interesa mucho a mí. Recordemos, ¿para qué? Para poderlo montar en el EFSetup de forma automática. Con lo que cambie, ese es otro LVM. Lo aprovechamos para borrarlo. Listo. Ok. Allá tenemos el UID, ya entonces se puede montar de forma automática cada vez que se reinicia el sistema, ¿no? Ya, entonces, ¿qué me queda a mí hacer? Utilizarlo, df-h,
Tiene 5 gigas. Voy a crear esto un archivo de 4 gigas. CD LVM. Acá la va a indicar con el comando DD utilizando el archivo igual dept0 con una salida hacia el archivo. Ya estoy dentro, sí, mi archivo. Mi archivo. Y aquí va a tener esto un traje de 1024 y se van a crear un total de 1024 tiene cada uno. Vamos a crearlo de 4 millones de bytes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Listo. Ahí estamos esperando a que nos cree. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues para que más adelante, cuando hagamos un movimiento de PBs, o sea, cambiar un PB por así decirlo, pues para que ustedes se den cuenta cómo se mantiene el archivo, ¿no? Entonces, se está creando el archivo de 4 GB. Listo, dice que 4,8 GB copiados. Y creo que me pasé, creo. Disminuyámoslo un poquitico más. Ahora sí, 3,6 gigas. Vamos a verificar que efectivamente se ha creado el archivo. Sí, 3,4 gigas. Y vemos que estamos utilizando 3,5 gigas de 5. Tenemos este disponible. Listo. Ahora me dicen, venga, Fran, es que lo que pasa es que ya nos autorizaron tener 10 gigas. Entonces, por favor, para que si me puedes aumentar el qué, el tamaño de mi logical volume. Entonces yo listo, vale, voy a mirar el DB display guión B. Digo que es el logical volume que va a observar, es el de del volume 01 de cliente. Voy a utilizar la versión M. Me dice, venga, en ese momento usted está utilizando un total. Está, me he perdido el LV, sí, dice LV name. Acá vamos a verlo. LV display, Bloom Group display. Bloom Group display. Acá utilizo el VG01. VG01. Dice, venga, usted en este, yo digo, venga, usted en ese momento en dicho Bloom Group, de este logical volume. En total me está utilizando 1280 y me quedan como tal 2812, lo cual es 10 gigas que están disponibles. ¿Se lo puedo aumentar? Sí, claro. Acá me dice cuántos tenemos en total, cuántos tenemos disponibles. Entonces, ¿qué hago yo acá? Ya tienen la información de que si mi volume group acepta más espacio, vemos que yo me acepta más espacio, tengo 10 gigas para utilizar. Entonces, yo digo acá, ya tengo 10 gigas, puedo utilizar más. Entonces, acá cojo yo y utilizo el comando lv extend, ¿cierto? Digo, venga, voy a utilizar una forma entera. Se lo voy a aumentar, o sea, lo voy a aumentar 5 gigas más. Entonces, le decimos 5 gigas, pero venga, ¿a cuál qué? ¿A cuál logical volume se lo va a agregar? Entonces le digo, a este. Listo. Ya tiene 10 gigas. Entonces yo, uy, venga, sí, voy a mirar. Uy, sí, mi logical volume ya tiene 10 gigas. Efectivamente. Pero hay un problema. No se me ha aplicado. Entonces, ¿qué pasa acá? Si a mí todavía no se me ha aplicado, me hace falta hacer algo importante, que es darle esos cambios a la partición que actualmente se encuentra montada. La ventaja del LVM en ese preciso momento es que yo no tengo necesidad de, ¿cómo le digo yo?, de desmontar y quitar el dispositivo, ¿no? Lo puedo hacer en caliente. Entonces, resize tu file system. Ahí creo que acá es con Z. Exacto. Ya estamos utilizando otro comando.
reset to file system y le digo, venga, yo voy a cambiar el tamaño de mi dispositivo cliente. Si no le coloco ninguna opción, automáticamente toma el tamaño total de esto, del logical volume. Entonces digo, no, va a tocar completamente el logical volume, ¿no? Listo. Automáticamente empieza a hacer el reestructuramiento, como les digo, eso lo puede hacer en caliente, el reestructuramiento de todo el sistema de archivos. Y cuando veamos, vemos que efectivamente tengo 10 gigas y mi archivo continúa ahí. Vea, ahí está mi archivo, pesa exactamente lo mismo, no se ha movido, no se ha modificado exactamente. Y bueno, ahí es donde yo empiezo a jugar también con las cuotas por usuarios, etcétera, ¿no? Listo, ahí ya creció mi archivo. Ahora digamos que mi archivo pesa 3 GB, ¿no? Bueno. Digamos que por eso ya motivo, el cliente dice, no, ya no estoy pagando por 10 GB, sino por 8 GB. Yo, uy, eso lo tengo que hacer en horas de la mañana. Entonces, ¿qué cojo yo? Aquí tengo que acá devolverme, ¿ya? Un mount. ¿Cierto? Ahí es donde yo empiezo a utilizar el amount, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les indiqué, yo no puedo disminuirle el tamaño a un logical volume si ese se encuentra montado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Después de hacerle un amount, es por obligación hacer un file system check, ¿vale? A mi dispositivo. Es obligatorio, VG01, cliente. Hacérselo forzado. Listo. Y ahora le decimos, bueno, yo quiero disminuir o que mi tamaño en realidad no sean las 10 gigas que tenemos actualmente. ¿Cuánto quiero tener entonces? Digo, 8 gigas. Entonces utilizo otra vez el resize, donde está resize, y acá es donde yo le indico cuánto le voy a disminuir o cuánto va a quedar. ¿Listo? Entonces acá le definimos con el tamaño 8 GB. ¿Listo? Y dice, bueno, ya su LB quedó 8 GB, ¿cierto? Y después solamente nos queda es montarlo, ¿no? Nosotros podemos reducir el LB. Parece que nosotros le podemos reducirlo, pero como es que en este preciso momento, bueno, hagámoslo, no nos compliquemos. Entonces, hacerlo RB reduce, vamos a ver lo que más podamos. Entonces, va a decirle un LB reduce al dispositivo, ojo, acá yo tengo que decirle también al dispositivo que voy a disminuirle. VG01 cliente, creo que esto va al revés, y le va a decir, venga, usted ahorita va a quedar de 8 GB. Me dice, ojo, si usted hace esto, si el tamaño o la información que se encuentra dentro de este dispositivo es mayor, será dañado. ¿Es correcto? ¿Acepta echar riesgo? Digo que sí, porque mi información solamente no supera las 4 GB. Creo que sí. Decíamos un LB display otra vez, a ver cómo se encuentra mi sistema. LB display del LB, esto es BM del de volumen group 01, y acá le decimos que es el cliente, y vemos que acá efectivamente tiene 8 GB como tal, ¿vale? Ahora procedemos a montarlo. Mount de VG01 cliente dentro de del VM H, y vemos que efectivamente se redujo a 8 GB. Si verificamos dentro del contenido de FG1H, ahí se continúa mi archivo, ¿vale? Tengamos una cosa muy en cuenta acá: antes de hacer cualquier reducción
Hagamos un backup, por favor. ¿Listo? Puede ser esto, el 2 teras, 5 teras, 8 teras, lo que sea. Hagamos el backup. ¿Listo? A otra partición, a otro NAS, a otro, etcétera. ¿Listo? Nosotros, si nosotros tenemos esas infraestructuras, tengo entendido que tenemos otro servidor de respaldo. ¿Listo? Eso es redundancia. ¿Vale? Eso solamente es redundancia. Si queremos mayor seguridad, tenemos de tener alta disponibilidad. O sea, otro servidor. Exactamente igual. ¿Listo? Si no lo tenemos, inventémonos cualquier cosa. Movamos archivos por un lado, por el otro. Quememos la información. Pero hagámoslo con suma prudencia y precaución. ¿Listo? Bueno, allá aumentamos y disminuimos un LB. ¿Cierto? Ya también aumentamos con Volumen Group Extend el tamaño de un Volumen Group, ¿no? También lo reducimos con LB Volumen Group Reduce, ¿cierto? Entonces, ya hemos visto cómo efectivamente podemos jugar con los tamaños de los discos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo voy a cambiar mi dispositivo? Bueno, creo que yo empecé al revés, utilizando el dispositivo más grande. Digamos que yo voy a utilizar el dispositivo SDG1, PV Display. SDG1 que tiene 8 GB. ¿No? O sea, ese dispositivo es exactamente el tamaño que yo necesito. ¿Vale? Y es, digamos que este lo vamos a mover para otro volumen group. Por ahí que eso ya motivo, tenemos unas razones, ¿no? Pues normalmente cuando nosotros movemos información de un PV hacia otro PV, o sea, otro physical volume, es porque le vamos a aumentar el tamaño del physical volume, ¿no? No lo vamos a disminuir. Esto acá que yo estoy haciendo es porque es una práctica nomás. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Voy a hacer una cosa acá, vamos a hacer un PV Display-M. Efectivamente. Vemos este que está acá, está utilizando. Mire, mire, mire quién lo está utilizando. Vemos que lo que está utilizando, 2048, 4091. Y yo acá miro. No lo estamos utilizando. Voy a agregarlo. El physical volume debe estar dentro del mismo volume group, ¿vale? Entonces voy a VG Extend, el VG01, y lo voy a agregar al dispositivo SDG1. Ahora sí, vamos a ver VG Display, que es el VG01. Vamos a utilizar la opción -B. Listo. Efectivamente, ya está crecido. Y acá están los diferentes physical volume que estamos utilizando. Vemos que en este momento me dice que tenemos un total de 2048 utilizados. Uy, pero tengo 2047 solamente libres. Digamos que nuestro archivo no pesa tanto y no vamos a dañar nada, ¿no? Acá no nos estamos arriesgando a dañar nada porque en realidad nuestro sistema, nuestro archivo no pesa más de 8 GB, solamente pesa 4 GB. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Primero, como todo, debemos de desmontar nuestro LV, nuestro Logical Volume. Le damos un mount LM DF-H. Listo. En ese momento no lo estamos utilizando. ¿Vale? Esto yo lo puedo hacer en caliente. Este VPV Move. O sea, cambiar de un lado a otro. Se recomienda también desmontarlo. O sea, dejarlo quieto en horas de la noche y hacer el movimiento. ¿Por qué yo lo hago así? Por cuestión de seguridad de la información. Porque de pronto en ese movimiento alguien dio guardar por allá y de pronto esos bits de más no supieron dónde escribirse y se volvió corrupto el archivo, ¿vale? Lo puedo hacer en caliente, pero se recomienda hacerlo cuando no se está trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita yo en este momento? Voy a hacerlo en caliente como para que ustedes se den cuenta que efectivamente se puede hacer en caliente. Mo nuevamente. Listo, vamos a comprobarlo. Listo, vamos a hacerlo 8 GB. Ahora sí, en caliente. Voy a indicar el PV Move. PV Move. Voy a indicarle Move Verbose.
que lo que se encuentra dentro de este 126P1 lo va a mover a dep SDG1. Recuerde que SDG está dentro del mismo volume group. Siempre debe estar dentro del mismo volume group el PB, ¿vale? Vamos a hacerle un enter. Me dice, se encontrará el volumen group 01. Ah, acá pues el pequeño problema que se les mencioné en cuestión del tamaño. Normalmente siempre pasamos de menos a más, no de más a menos. Me dice que necesito en realidad 2048. Vamos a hacer un momentico acá el LVM. Tengo que hacer acá un mount para hacer un reduce. Sí, va a ser un mount. A ver, tengo que volver. Esto es, ignoren este pedazo. Un mount LVM. TF y un H. Efectivamente ya no lo tengo montado. Ahora va a ser un resice, ¿cierto? En ese momento va a ser un resice, ya no va a ser de 8 GB, sino va a ser de 5, para que me quepa. Resice to file system, ¿vale? Y acá en el resice to file system es lo que yo lo hago al dev bg01. Digo que es que creo que voy acá en la parte de comandos porque muchos comandos casi me confunden. Cliente, y acá utilizamos cuánto va el tamaño que vamos a crearle, ¿no? Ah, recuerda que me olvidó hacer un file system check, CK force, y le digo dep bg01 cliente. Listo, ahora sí, le digo que ya está en 5 GB. Ahora bg logical volume reduce. Logical volume reduce se lo hago a el dato al cliente. Entonces sería dep bg01 cliente. Y va a quedar de 5 GB que le definí. 5 GB. Vamos a ver. Aunque sí. No hay ningún problema. Ahora vuelvo a montarlo. Mount. Mount. Dep BG01 cliente en LVM DF-H DF-H. Vemos que el tamaño efectivamente ya se disminuyó a 5 GB. Ahora sí puedo hacer el PVMove. ¿Dónde está PVMove? PVMove, PVMove, PVMove. Listo. Listo. Ahora sí, efectivamente. Acá pues se toma su tiempo. Se toma su tiempo. Se sigue tomando su tiempo. Como vemos, esto acá lo estamos haciendo en caliente, el sistema estaba montado. Luego otra les digo, no lo recomiendo. Acá vemos toda la información que me está arrojando, ¿vale? Bueno, acá como vimos es una práctica, pase un mayor tamaño a un menor tamaño, no se recomienda hacer eso. Normalmente lo que hace es pasar de un menor tamaño a un mayor tamaño de un PB, pues como yo cambio un disco duro es para aumentar el tamaño, ¿no? La ventaja de todo ese sistema que estamos utilizando de tener un RAID por debajo es un nivel de redundancia amplio para dar un nivel de disponibilidad por el 99.9%. Bueno, 99.99% no, sino 99.96%. Con un servidor de respaldo estaremos dando un nivel de disponibilidad 99.99% específicamente, o en realidad sería 99.99999%. Que solamente me da un nivel de caída de 5 minutos por mes. ¿Vale? Entonces, acá estamos viendo cómo empezamos a ahogar todo lo que hemos aprendido, ¿no? Listo, me dice que ya se pasó el volume group. Entonces, el logical volume. Entonces, ¿yo qué hago acá? Entonces, VG display, VG01, y me dice, venga, el volumen, el MD126.P1. Bueno, la RAM que nosotros teníamos tiene completamente todos libres. Y el que empezó a reemplazarlo, el SDG1,
Tiene total PB, de total PB utilizado, esto disponibles dos que se pueden crear, y tenemos 762, 67 disponibles o libres. Vamos a subir acá. Acá tenemos el mismo tamaño, digamos que ya este no lo necesitamos porque ese de 120, 20, 200 gigas, digamos que lo queremos cambiar a una tera, por así decirlo. Entonces, acá utilizamos el comando que vimos anteriormente, vg-reduce del Borongo 01, md 126, p1. Listo. Y vemos que efectivamente, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? VG Display, qué pena con ustedes, pero es que son muchos comandos que uno tiene que ver. Acá no está la ventaja de la interfaz gráfica, solamente unos chulitos y por debajo son estos comandos todos. Creo que Volume 01. Y acá vemos que efectivamente el Brun Group, el VG01, es total 8 GB, de los cuales tenemos 1280 utilizados, 5 GB. Tenemos free 3, 762, 3 GB como tal. Y vemos que la información, mira, acá vemos que la información continúa sin ningún problema. Ahí mi archivo continúa, está con sus 3,4 GB, etc. Listo. Ya hemos terminado completamente nuestra tarea. Aumentar, disminuir, quitar un LB, quitar un VG, crear, quitar un PB, un PB, un physical volume. Bueno, en orden. Creamos y quitamos un PB. Creamos y quitamos un PB a un volume group. Y también quitamos al mismo tiempo un volume group. ¿Vale? Aumentamos y disminuimos el tamaño de un LB, un logical volume. ¿Qué me queda a mí? ¿Qué me queda por hacer? Destruir completamente un volume group. Entonces, siguiendo el orden, ¿qué debemos hacer primero? Desmontar. Obviamente, después de haber copiado la información a otro lado, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros ahorita? Desmontar. Hacemos un. No tenemos necesidad de hacer acá el resize porque estamos eliminando. Tenemos acá el comando lbreduce o lbremove, porque reduce para disminuir el tamaño. Lbremove. Le damos lbremove. Necesitamos cuál. Creo que era dep sdg vg01 cliente. Efectivamente. Oh, está montado. Fake1H. Ay, sí, está montado, no le he montado. Ahora sí. En realidad, que sea, desea eliminar este. Si usted lo elimina, se borra toda su información. Digo que sí, que no hay problema. Porque la información ya la copié. Ya la he movido a otro lado. Después digo, listo. Ya he eliminado ese SLB. ¿Vale? Entonces, ahorita que me queda a mí. Vamos a ver, un volume group. Todavía está asociado, ¿no? Volume group display. VG01. Viendo que todavía está asociado. Este no lo puedo quitar porque recordemos que un volume group siempre debe disponer al menos de un dispositivo physical volume. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda a mí hacer? Solamente borrar el volume group. VG remove. Le digo que el VG remove que va a eliminar el VG01. Dice, ya está. De VG display. VG01. Dice que no se encuentra. PB display. Pero todavía tengo esto. Eso ya queda falta destruirlo. Entonces, a ver, PB remove. Dep SDG1. SDG1. Y MD126P1. Se eliminó. Entonces, PB display. PB display qué. Me salvan. Y vemos que efectivamente ya no tengo más el MD126P1. Listo, ya puedo utilizar esos dispositivos para otra cosa, cosa que no sería ideal, ¿no? Pero bueno, acá vemos de forma genérica los comandos más utilizados en crear un volume group o un LVM.
Espero no haberme extendido demasiado. Gracias por haber compartido ese momento conmigo y con nosotros. Recuerde, mi nombre es Fernando Arbey Sanabria Flores. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba sujik, la segunda es un 3. Me pueden seguir a mi Twitter también, arroba Frank Sanabria. No lo olviden seguirnos en nuestro Facebook, seguirnos en nuestro YouTube, darnos las gracias, que es una manera que nosotros nos animan a seguir dando y impartiendo estos videocursos de forma gratuita. Y no es más, bueno, me despido, que pasen un lindo día y bueno, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.